Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta línea de seminarios que vamos a estar realizando a través de nuestra página de lo que sería Webs InnoPharma. Quiero agradecer muchísimo al laboratorio por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, sin antes presentarme, para dar continuidad al tema que vamos a estar viendo el día de hoy, en el cual mi nombre es Gerardo Alberto Hernández Alberto, me dedico al área de medicina interna, geriatría y realizo también cardiología integral. Dentro del enfoque que nosotros estaremos dando a nuestra charla, el cual lleva como título Deterioro cognitivo, un enfoque holístico en perros y gatos, o lo que es básicamente lo mismo al título del tema del olvido, no me acuerdo, que básicamente tiene como fundamento realizar un abordaje necesario para que ustedes puedan identificar en este sentido a perros y gatos que están en procesos de degeneración neuronal. Cada vez somos presa de nuestros propios éxitos y dentro de nuestros propios éxitos hemos llegado a la fortaleza de generar un proceso de envejecimiento mucho más largo. Si volteamos en retroceso a partir de la década de los 20, 30 o 40, la expectativa de vida de un humano variaba mucho. Inclusive pudieses llegar a tener una vida un poquito menos longeva conforme han pasado los avances tecnológicos, y dentro de ellos nos enfocamos mucho a la rama de la medicina. Hemos llegado a tener vamos a llamar, un enfoque un poquito más severo de lo que nosotros podemos llegar a generar dentro de un proceso de envejecimiento mucho más longevo. Más o menos a partir de los 1980, 82, 84, cuando más o menos la geriatría estaba empezando en México a realizar sus primeros pininos, muchos se dieron cuenta de cuál era en realidad la rama de la medicina enfocada a la geriatría, ¿no? Que tiene como fundamento precisamente llegar a generar en nuestros ancianos, ya sea humanos y no humanos, una calidad de vida exitosa o netamente habitual, ¿no? En este sentido, lo que tratamos nosotros de vislumbrar es que el envejecimiento trate de ser lo más parecido posible a un proceso natural de dignificación en cuanto a la persona puede estar lo más adecuadamente posible. Últimos avances que han habido dentro de la línea de investigación de demencia. En Estados Unidos existen institutos y más en específico en la Universidad de Colorado, donde han tenido la oportunidad de realizar a través de líneas de investigación en donde en una investigación mucho más ejecutativa, tienen la oportunidad o han desarrollado en últimas instancias el desarrollo de lo que más o menos nosotros llegamos a reconocer como es el proceso de aporte de edad en un paciente. Antes teníamos el misticismo de que a partir de los 7 años o cada 7 años llegaban a tener un año más de 7 años de vida en el caso de nuestros perros y nuestros gatos. Hoy en realidad ya se ha ido quitando esto, se ha hecho un estudio en donde han estudiado el metiloma del ADN genético comparando con este tipo de factores estresores medioambientales y sociales junto con los alimenticios. Y estos metilomas que están enrollados junto con las porciones de ciertas sustancias que me ayudan a generar un enrollamiento mismo del ADN para su replicación celular hacia ARN mensajero o de transcripción, logramos codificar en este estudio una clarificación en donde cada uno de los metilomas se van empezando a generar cambios, en donde de ahí, bueno, pues la teoría del envejecimiento por cargas genéticas anormales es precisamente por eso que
los telómeros se hacen mucho más cortos, ¿no? En realidad, este instituto tiene como fundamento generar una línea de investigación, uno para línea de investigación para un envejecimiento, vamos a llamarle exitoso. Dos, para tratar de buscar enlentizar este tipo de envejecimientos. Y tres, lo que han hecho en la actualidad es cuáles son los componentes que pueden desencadenar a que un perro pueda generar cambios de comportamiento asociados a deterioros neuronales de manera imparcial y a qué edad se llega a determinar. Para eso, obviamente, nosotros vamos a ir explicando que en estas líneas de investigación, nosotros vamos a llegar a tener ciertas especificaciones que incluso el microbioma intestinal llega a jugar una parte fundamental dentro del organismo que envejece, ya que nuestro sistema, y una de las teorías más fundamentadas es de que nosotros estamos en concordancia hacia un proceso de inflamación de manera continua. Esta inflamación de manera continua desencadena o libera sustancias que en su momento la liberación de sustancias pueden desembocar en cierta medida en la liberación de radicales libres que por supuesto pueden de alguna otra manera dentro de la célula misma generar un mecanismo celular que pueda aportarme una característica de cierta fosforilación oxidativa y esto en un proceso de mecanismos apoptóticos o lo que es lo mismo muerte celular programada. Esto es como método introductorio. Dentro de las características que yo he vivido dentro de mis pacientes que llegan a tener un proceso de envejecimiento, y es una recomendación que yo les voy a hacer aquí, ¿no? Siéntanse identificados dentro de casa porque en algún momento dado nosotros mismos vamos a llegar a ser parte de esa población dentro de unos 40, 50 años que va a tener un proceso de envejecimiento, ¿no? Y para eso debemos de irnos preparando, ¿no? Existen varias literaturas en la actualidad que nos pueden ayudar a generar una educación un poquito más específica sobre los diferentes tipos de episodios de demencia que nosotros llegamos a padecer. Y obviamente para esto hay otras guías un poquito más específicas. Si nosotros llegamos a tener en casa a un familiar humano que llega a tener ciertos cambios de comportamiento, ¿no? Como es en el caso de cuando el día tiene 36 horas, o la más aclamada, documental o serie de uno de los escritores mucho más importantes de la literatura mexicana, que es Juan Rulfo, ¿no? Que precisamente habla de este cortometraje, que precisamente se llama así, del olvido al no me acuerdo. Nosotros podemos llegar a tener una característica como humanos. En este sentido, podemos llegar a tener una memoria de tipo sensitiva, sensorial o más específica a corto y mediano y largo plazo, que es básicamente en el sentido de cuando nos preguntan, oye, ¿qué desayunaste el día de ayer? Y a veces porque no es tan necesario el acordarse de ese tipo de situaciones, se llegan a generar un olvido. No es que en realidad tengas un episodio de demencia o en cierta medida te logres acordar de otro tipo de sensaciones a través de olfato, de una situación de gusto, de vista, y ese reconocimiento a través de sensores sensitivos neurológicos puede desarrollar una habilidad de conexión neuronal para que este estímulo pueda generar y desencadenar ese recuerdo. Obviamente tenemos una memoria a largo plazo y obviamente esta memoria a largo plazo es la que a veces nosotros vamos recordando. Es decir, como claro ejemplo, ¿no? Si nosotros llegamos a tener un examen y este examen conforme va a ir avanzando, nosotros estudiamos precisamente para ese examen en el momento casi unas 24, 48 horas antes. Pero si nosotros llegáramos a repasar esas lecciones día a día, a día a día, vamos a tener la oportunidad de generar esa memoria a corto, mediano plazo para que el día del examen podamos generar una sumatoria de todos estos conocimientos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que el entendimiento del raciocinio de las
fuerzas de sensación para poder generar un estímulo neuronal y poder desencadenar una memoria mucho más exhaustiva es precisamente ejercitar básicamente la mente a través de ciertos ejercicios, lectura, conocimiento, meditación y buena alimentación. ¿Y a qué quiero llegar con todo eso? Que todo esto que les he dicho es la clave importante para que nosotros podamos desarrollar un envejecimiento neuronal mucho más saludable. Existe todavía la controversia en la actualidad y lo vamos a ir viendo más adelante conforme a qué tan específico es el que nuestros perros y nuestros gatos lleguen a presentar situaciones equivalentes a enfermedades como la más conocida dentro del área de medicina humana, que es la enfermedad tipo Alzheimer. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Algo que quiero que ustedes lleguen a reconocer dentro de su práctica clínica es que algo que debemos de ir cambiando, y esto apenas lo escuché precisamente de una doctora que hablaba de los nuevos esquemas de educación que de alguna u otra manera debemos de tener dentro de nuestra educación a nivel universitario. Muchos de estos autores recomiendan que a los alumnos de las universidades se les llegue a dar una materia específicamente que abarque biología del envejecimiento, ¿no? O parte de esta misma fisiología junto con ciertos rubros en donde me puedan indicar en dónde estamos conociendo cuáles son las deficiencias de nuestro sistema de salud para poder generar y desencadenar una buena educación a nivel médico, no solamente en pacientes jóvenes, ¿no? Sino que cambie la educación dentro de este sistema mucho más específico, ¿no? Algo que sí debo de recomendarles a ustedes es que ustedes busquen, ¿no? El envejecimiento que nosotros llegamos a tener, tanto en la población de humanos como en la población de perros y gatos, es abismal. Quiere decir que anteriormente teníamos una población muy pequeña. Hace pocas semanas tuve la oportunidad de viajar a Europa y tuve la oportunidad de evaluar cuál era más o menos el tipo de población demográfica por lo cual estaba teniendo, ¿no? Comparado con México. Y sin embargo, me di a la tarea de nada más con ver que la población europea, y ustedes ya lo reconocen, tiene una mayor cantidad de personas en proceso de envejecimiento, ¿no? Y algo que sí déjeme decirle, ¿no? Dentro de estas poblaciones, en algunas ocasiones están dentro de asilos. Las instituciones de salud enfrentan al envejecimiento demográfico como el epidemiológico. Y esto es muy importante para que ustedes puedan tener una anticipación mucho más veraz, porque gran parte de los insumos o de los servicios que son consumidos por las industrias es a través de este tipo de pacientes, ¿no? Personas envejecidas, ¿no? Tanto perros como gatos. El 90% o casi 100% de mi consulta, lo vamos a dejar así como el 99% está abarcado en perros y gatos viejos. El 1% que me llega a ver dentro de un mes, en este sentido de cada consulta, son dos pacientes que están jóvenes, ¿no? Entonces, para eso nosotros debemos de reconocer qué tan importante es llevar a cabo que ustedes puedan reconocer este tipo de, vamos a llamarle, procesos dentro de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Para eso quiero que ustedes reconozcan que cada vez nosotros mismos vamos a tener un enfoque mucho más holístico sin que podamos generarle una aberración incluso al paciente que está dentro de nuestras manos, ¿no? Algo muy importante que les acabo de hacer mención. Casi dentro de la población humana existen un geriatra por cada 100 a 150 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos preparados para que este fenómeno nos vaya a ganar y en el que nos ganen, luego a veces no sabemos qué es lo que debemos de realizar, ¿no?
Lo mejor que nosotros debemos de tratar de hacer como personas es tratar de aceptar este proceso natural y asimismo generar una mejor atención, mejorar el servicio, tratar de establecer mejores protocolos para poder hacer la atención dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestros hospitales, así como se ha fomentado el uso de la medicina felina, separándola de la medicina canina. Poco a poco se va a ir haciendo una división en cuanto a las áreas de interés. Dentro de esos rubros de medicina felina y canina debe de haber una cierta atención en donde debe de ser alguien especializado que logre fomentar el proceso de naturalización y que reconozca los principios básicos del envejecimiento. Algunas cifras, básicamente, que ustedes pueden llegar a reconocer. Si se dan cuenta, en Estados Unidos hay una mayor sobrepoblación de perros y gatos que envejecen. La ventaja es que tenemos una característica que sí le dan la atención. El problema es que también este tipo de situaciones en donde la atención es un poquito más cara que la de aquí en México, ¿no? Nosotros tenemos un privilegio bastante importante. Y para eso se hicieron ciertos cuestionarios y ustedes salgan a la calle, vean, y yo cada vez que llego a salir de paseo, llego a reconocer al menos uno o dos perros viejitos que están en situaciones tanto de calle o con algunos propietarios y o familiares, y en algunas ocasiones ya son perros un poquito más longevos, aún en situación de calle, ¿no? Para eso debemos de entender algo muy importante, cómo y por qué envejecemos, ¿no? Hay una teoría basada en la liberación de radicales libres y dentro de los cambios químicos, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a llamar desde el primer gerontólogo. Según define este especialista, que el envejecimiento es un proceso estocástico que ocurre después de alcanzar la madurez reproductiva y que deriva de un progresivo incremento en el desorden molecular. Tal desorden molecular incrementa la vulnerabilidad de los hombres y los animales a la enfermedad, la predación y a los accidentes. Somos cada vez más vulnerables conforme llegamos a tener un proceso de envejecimiento. Es por eso que he aquí, junto con todos los que les he hecho mención, que nosotros debemos de acuñar que muchas teorías van a abarcar dentro de nuestro cuerpo, dentro de las teorías genéticas que están estos radicales libres, lo que le acabo de hacer mención de los metilomas, dos, de acuerdo a alteraciones endocrinas. Tres, de acuerdo a situaciones en donde hay un proceso proinflamatorio e inflamatorio. De hecho, hay una súper cantidad de liberación también de cortisol a través de ciertos estresores y eso genera un proceso de inflamación. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay ciertos disturbios en alteraciones tanto psicológicas como infecciones recurrentes, exposición a tóxicos del medio ambiente, dolor, disturbios del sueño, que pueden generar un proceso inflamatorio crónico y esta liberación de ciertas células. Por eso yo les decía, si nosotros de manera continua tenemos una inflamación no controlada, nos vamos a hacer mucho más longevos conforme avance de manera posible la inflamación y así el transcurso de vida, ¿no? Entonces es por eso que se está haciendo esta línea de investigación dentro de por qué son las causas más probables, ¿no? Dentro de esta escuela o este instituto de envejecimiento saludable que está en la Universidad de California, que ven algo que se llama una sola salud, ya que logran precisamente hacer medicina comparativa. El modelo de cierta enfermedad, enfermedades como diabetes, como procesos oncológicos, ha sido lo que en la actualidad hemos llegado a generar en desarrollos tecnológicos y de investigación. En la actualidad, el deterioro cognitivo no se ha salvado de ser una fase de comparación, porque básicamente la comparación menciona que el mejor modelo de envejecimiento neuronal y porque suma características específicas de cambios anatómicos, morfológicos y de cambios estructurales como depósitos de algunas situaciones de proteínas son
semejantes o casi iguales hacia los de una enfermedad tipo Alzheimer como en el de un humano, ¿no? El envejecimiento, como yo les decía, si nosotros logramos tener o que nuestra familia llegó a vivir, o mi padre, 110, 120 años, debo de estar preparado para vivir un poquito más. Ojo, todo depende mucho de la carga genética individual y por especie, del abuso, del desuso y del estilo de vida que yo tengo. En la actualidad, quiero hacerles mención de algo muy importante. La doctora hablaba que cada vez que nosotros lleguemos a fortalecer grupos musculares, es la mejor característica, ya que a partir de los 30 años nosotros empezamos a perder masa muscular. Al perder esta masa muscular, ustedes se van a ir dando cuenta que tenemos que hacer suplementos de proteínas porque es más difícil que nosotros logremos aumentar o incrementar esta masa muscular, precisamente porque ya entra en un periodo de cierta liberación de sustancias en donde hay una baja en la cantidad abrupta de proteínas y esto se llama sarcopenia. Entonces, si a nosotros logramos sumarle ciertas enfermedades físicas, emocionales y sociales, podemos ser un poquito más frágiles o vulnerables. Es decir, el envejecimiento no necesariamente debe de ser de una persona vieja, sino que en algunas cosas también puede ser de una persona joven. Para eso, el estudio que se están haciendo en Estados Unidos hablan de un envejecimiento normal, exitoso y patológico, ¿no? Donde está la frontera entre lo normal y lo patológico. Los daños predisponen a la enfermedad, es decir, todo lo que nosotros nos rodea para un daño genético a nivel celular, podemos fomentar un crecimiento abismal de situaciones que nos hagan un poquito mucho más frágiles. Frágiles quiere decir vulnerables. La vulnerabilidad es la capacidad intrínseca del organismo para poder tener la capacidad de ser más permeable a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos para poder fomentar a la salida del problema que nos estamos enfrentando y poder ser menos frágiles. En este sentido, algo que quiero llegarles a hacer, y hablando de deterioros cognitivos, muchas veces se confunden situaciones de comportamiento conductual por aberraciones específicas en un paciente ya viejo, por enojo, irritación o por situaciones de apegos, pensando que ese perro es lo extremadamente normal. Sin embargo, el factor estresor en algunas ocasiones son situaciones abismales de medicamentos que no requiera este tipo de pacientes y que logren desencadenarme en este sentido una situación un poquito más específica de daño. Como antecedentes, el primero que logró identificar y que lo describió en la literatura fue Alois Alzheimer. Este es un conocido neurólogo que publicó en 1907 el caso de una mujer de 51 años. Fíjense, 51 años. Más o menos lo que yo les había platicado, ¿no? Que en los años inicios de los 1900 lográbamos preservar o presentar situaciones de enfermedad en pacientes mucho más jóvenes que en la actualidad, ¿no? Cuyas facultades intelectuales, aquí lo mencionan, habían desaparecido gradualmente en 4 años. Sin embargo, Franz Nissl fue el primero que realizó la realización de la histopatología para poder destacar los procesos de depósitos de proteína beta-amiloide. Quiere decir que él fue el primero que lo describió. Quien publicó también fue Alois Alzheimer, pero en realidad quien en realidad descubrió fue Franz Nissl. ¿Qué se refiere a la disfunción cognitiva? Se refiere básicamente a las alteraciones del comportamiento. Existe la barrera del lenguaje y la comunicación, como bien lo había hecho mención anteriormente con esta mujer de 51 años aproximadamente. Mencionaban que empezaban a perder
ciertas sutilezas de comportamiento y de lenguaje. Como parte fundamental en algunos perros, gatos y humanos, pueden llegar a referir situaciones de delirio en algo mucho más temprano, en donde hay desorientación, pérdida de la memoria mucho más aguda, y crónicas en donde ya existe esta manifestación de demencia, una manifestación inespecífica como tal de la enfermedad. En la actualidad existe una discusión sobre el poder describir que un perro, un gato y un humano puedan tener semejanzas muy específicas dentro de las funciones mentales superiores. Esto es totalmente inútil porque solo va a limitar nuestras herramientas diagnósticas. ¿A qué me refiero? Que básicamente no podemos decir, sí entiendo básicamente que la memoria que expresa un perro o un gato es totalmente diferente a la de una persona. Sabiendo esto, nosotros podemos referir que el de un perro y de un gato es mucho más sensitivo y sensorial. Dentro de estas funciones mentales superiores, ellos tienen la capacidad de reconocer situaciones de olfato, de gusto, de vista, en donde para ellos esa interconexión neuronal es mucho más específica para poder recrear y generar una memoria mucho más a corto plazo. Sin embargo, cada vez que se está haciendo un conocimiento mucho más específico de esta enfermedad, logramos descifrar y describir que los conocimientos de las situaciones de memoria van limitadas aún más a un comportamiento mucho más cercano, muy probablemente hacia la de un primate o hacia nosotros mismos, ¿no? Es una limitada situación porque hasta la fecha todavía no se tiene muy en específico qué tanto es lo que nosotros podamos describir en cuanto a situaciones de memoria en cuanto a la de un perro o de un gato, ¿no? Lo que sí nosotros podemos describir en cuanto a una situación de pérdida de la memoria es que en el caso de una persona, un perro, un gato, empiezan a tener trastornos de comportamiento. Esto de alguna otra manera va a llevar a la generalidad de la pérdida de la independencia. Lo que nosotros debemos de identificar como una medicina geriátrica es que identifiquemos que el perro y el gato que están envejeciendo no pierda el enfoque mismo de ser dependiente de otras personas y que de alguna otra manera podamos nosotros reorganizar o filtrar situaciones en donde podamos ofrecer actividades físicas, socializaciones, salud y alimentación totalmente adecuada y asimismo estimulación de ciertas funciones cognitivas. Para eso es que nosotros tratamos de hacer una intervención mucho más específica. Para eso se refiere la medicina geriátrica. En cada individuo es diferente, ya que afecta a la estructura mental que ha desarrollado cada uno de ellos. Desgraciadamente, si nosotros, tanto en humanos como en perros y gatos, existe mucho abandono y hay peticiones de eutanasia, precisamente por este tipo de situaciones. Aquí hay algún enfoque sensitivo general en donde el médico geriatra tiene que evaluar el aspecto físico, social y mental dentro del cual se está desarrollando el paciente que envejece. Apenas la semana pasada me tocó evaluar un perrito con deterioro cognitivo de 16 años. Sin embargo, el perrito tiene, desgraciadamente, y lo digo de esta manera, no de manera agresiva, porque tiene todos los medios, tanto un poquito más económicos, físicos, todavía tiene la característica y la capacidad de poder salir adelante, en cierta medida, aunque tiene algunas alteraciones tanto renales como cardiovasculares. Sin embargo, tiene una limitante social. Su cuidadora en esta limitante social también es una persona de la tercera edad. Se ha caído varias veces. El perro tiene la contraparte de estar vomitando, orinando varias veces al día. Se queda atorado, ya se va a los cables, anda de un lado hacia el otro. ¿Qué quiero llegar a hacer? Que
La situación en la que yo evalúo al paciente en el aspecto social dentro de casa no solamente es el perro, sino también evalúo el aspecto social de la persona junto con la interacción, el vínculo humano-animal. Y para eso, ¿qué quiero llegar a realizar? Que ese vínculo humano-animal se estaba deteriorando porque la persona ya no podía tener los cuidados necesarios para poder realizar manejos específicos de enfermería. Incluso esta persona había perdido a alguien muy cercano, entonces estaba abatida funcionalmente, tenía una pérdida importante de depresión, empezaba a deteriorarse también de manera abismal porque ya no comía, estaba desnutrida, ya no le podía dar el soporte importante al perro que estaba demenciándose. En este sentido, la petición de eutanasia sí era necesaria. ¿Por qué? Porque también estaba generando un factor de estrés tanto al perro como al humano. Sí hay que ser conscientes de las características que nosotros debemos de ir evaluando conforme vamos a ir haciendo una evaluación mucho más exhaustiva. La demencia como tal es un compromiso del estado cognoscitivo o cognitivo, anglicismos, nada más. Los síntomas representan un compromiso de su actividad, de actividades diarias. Existen porciones diferentes de cognición afectados. La distribución de las demencias en medicina de humanos se basan en enfermedades de Alzheimer, vasculares, por cuerpos de Lewy y demencias frontotemporales. En la actualidad, el término demencia senil está totalmente en desuso. La senilidad es una situación de envejecimiento. Una situación normal de un paciente con una demencia vascular, incluso por un trastorno circulatorio en una persona joven, está justificado precisamente porque me está generando un cambio de comportamiento progresivo dentro de nuestra mente. He visto perros y gatos con demencias vasculares secundarios a trastornos cerebrovasculares. Estos trastornos cerebrovasculares me pueden desencadenar situaciones de isquemia y desarrollo de habilidades un poquito más desuniformes dentro del sistema del hipocampo donde se lleva a cabo la cognición, el centro regulatorio y de ahí poder desencadenar una memoria mucho más específica. Es por eso que en trastornos de enfermedades sistémicas en perros y gatos que puedan desencadenar trastornos cerebrovasculares, podemos llegar a clasificarnos como demencias vasculares. Y en el caso de la enfermedad tipo Alzheimer, por supuesto, he llegado a observar pacientes, perros y gatos con alteraciones con estas características. En medicina de humanos hay factores de riesgos que ustedes están viendo aquí, que casi más o menos están acuñando mucho en específico a perros y gatos. Los sociodemográficos, vasculares, metabólicos, el estilo de vida y genéticos. Hay algo muy importante que quiero llegarles a comentar. La raza anglosajona es una de las razas que en medicina de humanos son las que más se llega a detectar con situaciones de enfermedades de tipo Alzheimer. Otra de las situaciones y las cuales no está aquí descrita es una situación, vamos a llamarle, de tipo mental. Personas que sufren depresión, trastornos, vamos a llamarle dentro del libro de enfermedades psiquiátricas, si no son atendidas, pueden llegar a desencadenar situaciones mucho más severas de deterioro cognitivo. ¿Y qué es lo que se forma en realidad en este tipo de pacientes, tanto en perros, gatos como en humanos? Es un trastorno de la formación de estas placas de proteína beta amiloide. Estas placas de proteína beta-amiloide, hay artículos que mencionan que muchos de nuestros pacientes, tanto en los perros y en los gatos, pueden llegar a generar una estructura mucho más minuciosa o firme en sí. Sin embargo,
Conforme llega a haber un proceso inflamatorio crónico, como ya les había hecho mención, con todas estas características que hemos visto, se puede hacer más reactivo esta placa beta mieloide. ¿Qué genera esta placa beta mieloide sobre los microtúbulos del axón de la neurona? Pues básicamente hace que se desintegre y genere una mala comunicación interneural, una zona de desmielinización. Si ustedes ven algo muy una en la parte superior, van a encontrar una neurona saludable. Está la dendrita, está el axón y está el microtúbulo. Está la proteína beta amiloide sin generar un efecto de reacción. Cuando ya se genera un efecto de reacción, conforme avance el proceso de envejecimiento en enfermedad de tipo Alzheimer, puede desencadenar básicamente a la aparición de signos específicos. Es ahí donde se llega a ver malformaciones genéticas que pueden predisponer a este desarrollo dentro de un proceso inflamatorio crónico. Asimismo, el axón y la neurona se vuelven más pequeñitas, haciendo que haya un encogimiento y una disminución cortical, haciendo que esta interacción de memoria sobre la zona del hipocampo pueda permanecer no tan permeable a desarrollar una interconexión de tipo anómala. Lo que les acabo de explicar, hay disfunción de estos microtúbulos dentro de estas hendiduras sinápticas intercelulares, puede generar, si existe un proceso inflamatorio crónico, mecanismos de señalización dentro de la célula misma a un desarrollo disfunción mitocondrial a través de liberación de radicales libres por un daño excitatorio sobre la bicapa lipídica de estos fosfolípidos donde están las proteínas y se desencadena un daño celular, generándome asimismo un daño mitocondrial específico y asimismo este daño mitocondrial permanece en cuerpos apoptóticos de fragmentación de la célula para posteriormente generar ahora sí, a través de este proceso inflamatorio, la muerte celular. Existen, a su vez, ciertos cambios en etiologías, las que les he mencionado, las anatómicas, las degenerativas, vasculares, infecciosas, las normales que llegamos a encontrar, la amiloidea, taupatia, ubicuitina, y ahora entendemos que existe una gran cantidad de multicomponentes. La falla cerebral crónica en humanos puede deberse a drogas, emociones metabólicas, a deprivaciones sensoriales, presiones anormales dentro de nuestro encéfalo, tumores o infecciones, o por grados o situaciones de anemia. La neurobiología del proceso del envejecimiento en el perro y en el gato, en específico en el gato, cubre una expectativa de información necesaria para futuro desarrollo de investigación. Entendiendo la neurobiología, podemos hacer una acotación que a partir desde el proceso de envejecimiento logran abarcar en este artículo que durante la fase de inflamación crónica que se llega a liberar dentro de muchas situaciones o sustancias, puede desencadenar que el cerebro pueda no necesariamente generar un mecanismo de demencia, sino que esa degeneración neuronal se vaya simplemente a un proceso degenerativo por zonas de señalización dentro de la célula que hagan que la célula se haga un poquito más vieja, es decir, genere un mecanismo como tal apoptótico o de senescencia celular. Existen estudios, de acuerdo a lo que les acabo de hacer mención, de qué tanto la memoria en perro se localiza de acuerdo a las situaciones de localización. Es por eso que en estos perros de droga cada vez son estimulados a través de estar inhalando, 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 esta situación de memoria para poder localizar estos factores de señalización
especificidad en cuanto al cuerpo a analizar o al objetivo a localizar. Y este estudio me habla precisamente de qué tanto la memoria, y déjenme decirles algo, que esta memoria todavía no ha sido descrita al 100%, todavía se queda con la duda de qué tanto un perro o un gato puede tener una memoria. ¿Qué sabemos de las funciones mentales en perros y gatos? Pues que en realidad sí. El envejecimiento está relacionado con una pérdida de la memoria en perros y gatos. Este fue un artículo del 2022. Y a grandes rasgos, lo que nosotros podemos descifrar en cuanto al lenguaje, la orientación, el cálculo, el razonamiento y pensamiento de las funciones mentales superiores que existe en el perro, en el gato y en el de los humanos. En algunas ocasiones, en el caso de la orientación y su memoria, comparte de situaciones de cálculo que en algunas ocasiones yo creo que sí pueden llegarlo a describir en algunos de nuestros perros y más y gatos, sino precisamente por instinto de calcular saltos de una zona u otra, o en el caso de los perros, de estar calculando distancias. Por supuesto que hay cierto raciocinio por parte de nuestros animales, ¿no? Entonces, por eso es que le digo, ¿no? Todavía es un poquito más difícil y complicado. La lógica misma me menciona, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Por mi alto pensamiento, razonamiento, por mi alta maldad, voy a ayudar a una persona, y en el caso de un perro, puede realmente razonar en decir, voy a agarrar y voy a salvar a un gato o voy a salvar a un animalito que esté en peligro. Es una situación un poquito más complicada de entendimiento, por eso es que todavía se tiene en agotamiento y en estudio qué es lo que tanto llegan a prescribir o a percibir nuestros animales dentro de este tipo de orientaciones, ¿no? ¿Qué sucede con estas conexiones, no? Bueno, pues las proteínas beta-amiloide dentro de nuestros gatos tienden a acumularse de manera prematura dentro de la corteza prefrontal. Posteriormente progresa hacia la región temporal, la piriforme, el hipocampo y de manera más lenta hacia la región occipital. Es decir, más o menos vamos a llegar a tener una forma progresiva. Es por eso que nuestro modelo en perros, gatos y humanos, más en específico, el modelo animal perro ha sido el más estudiado en la actualidad, precisamente, ¿no? Dentro de la epidemiología, vamos a hablar ya un poquito más adentrado en nuestros perros y gatos. Debemos de reconocer que cada vez son más frecuentes porque están envejeciendo con una calidad mucho más asertiva. Por desgracia, el 65% de los caninos entre 11 y 16 años presentan por lo menos un signo de deterioro cognitivo, con cambios de comportamiento. En otro porcentaje, he visto perros entre los 11 y 15 años de edad aproximadamente con situaciones de problemas de conducta. Por desgracia, existe una predisposición genética más, tanto en hombres como en mujeres, que las mujeres son las que tienen una predisposición más a padecer. Si se dan cuenta, la primera referencia que tuvo Franz Nissl junto con Alois Alzheimer es una mujer de 51 años. En este sentido, es más predisponente también las hembras de nuestras especies felinas o caninas a padecer esta situación de deterioro canino. Es por eso que debemos de buscar cuál es esta situación predisponente, si existen estos factores hormonales, predisposiciones genéticas a través de las histonas o a través de estos metilomas que han estudiado precisamente, o porque se está dando este acortamiento, si existe una restricción calórica o si existe algún mensaje de situación no encontrada todavía para que en el caso tanto de la mujer como de las hembras en nuestras especies sean las más predisponentes y que por desgracia lleguen a tener estas situaciones de demencia. O sea, la verdad es que también dentro de la práctica que he hecho en mi situación de la maestría, cuando estuve en el servicio de geriatría aprendiendo, muchas de las personas que yo encontré con demencia, por desgracia, fueron las mujeres. Entonces es una situación que todavía se tiene porque estudiar un poquito más, ¿no?
¿Por qué les digo que en el caso de los perros es una situación mucho más específica para generar un cambio post-mortem de situaciones de demencia? Porque se han visto zonas. Hay disminuciones de volumen, hay incremento del tamaño de los ventrículos, por ende, por lo mismo que se ha disminuido, hay una calcificación dentro de las meninges, situaciones de desmielinización, incremento de estos cuerpos apoptóticos que yo les he hecho mención, de generaciones neuroaccionales y número de neuronas reducidas al final de cuentas, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios fisiopatológicos en perros y en gatos, no? Pues dentro de la neurobiología del envejecimiento, ahora cuando hay un cambio patológico, hay un incremento de la actividad de la monoaminooxidasa tipo B. Este incremento de la monoaminooxidasa tipo B, de alguna u otra manera, puede generar la liberación y estimulación de ciertas sustancias que me pueden no desencadenar en una liberación sustentable de dopamina. En su momento, esta dopamina puede generar la formación de radicales libres de manera continua. En esto también hay una disminución en el tono colinérgico, disminuyendo así en la actividad de los receptores muscarínicos. Para asimismo, entendiendo la disfunción canina y neurobiología, el envejecimiento también de gatos, hablamos también que existe una pérdida neuronal, atrofia cerebelar, incremento del tamaño ventricular. Existen cambios perivasculares como microhemorragias o vasos perivasculares infartados. El mejor modelo de envejecimiento es, en el caso del perro, es la formación de proteínas beta-mieloides. Más o menos se describió, perdón, en el año de 1993. Posteriormente, en el año de 1997, a través de Thomas Wisniewski, logró describir la biología de la proteína beta-amiloide en enfermedades de Alzheimer, donde más o menos describieron que nosotros podemos llegar a tener ciertos depósitos de proteína beta-amiloide dentro del organismo sin generar demencia. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme nosotros vamos teniendo esos factores de riesgo, podemos desencadenar en este factor de riesgo una formación mucho más reactiva de esta proteína beta-amiloide. Las diferencias entre especies que podemos llegar a tener dentro de esta enfermedad tipo Alzheimer es que es el mejor modelo en perros, existe una mayor semejanza en gatos y los depósitos de proteína beta-amiloide de alguna otra manera, pueden desencadenarse con zonas de reactividad de acuerdo a que la expectativa de vida llegue a tener, ¿no? Existen cambios en similitud en el deterioro cognitivo en perros y gatos y humanos, ¿no? Dentro de ellas, la atrofia de áreas del cerebro, un incremento del daño oxidativo, disminución o alteraciones en el metabolismo mitocondrial. El deterioro cognitivo en estadio temprano en humanos es semejante al estudio final de deterioro cognitivo en perros. ¿Por qué? Porque cambios desorientaciones, pérdida de la memoria, porque ellos tienen una vida mucho más rápida en el caso de nuestros perros que la de nosotros, ¿no? Las causas que más o menos llegan a generar un síndrome de deterioro cognitivo son las siguientes, ya sé que ya hemos hecho mención, o más o menos la fisiopatología, ¿no? Esta sustancia amiloide que se llega a depositar en la zona del hipocampo y la corteza cerebral disminuye algunos neurotransmisores relacionados con este tipo de sensaciones, ¿no? De hecho, nosotros nos dicen, ay, voy a liberar serotonina o dopamina, que a través del ejercicio es que es uno de los principales liberadores o mecanismos neuronales, ¿no? El aumento de esta enzima monoaminooxidasa, falta de riego cerebral y la pérdida de neuronal. Es por eso que a través de la identificación de este tipo de esquemas, podemos llegar a identificar
Si en este proceso fisiopatológico es dependiendo del tipo de tratamiento que nosotros vamos a llegar. Y a esto me refiero con disfunción mitocondrial y daño oxidativo, donde se forman estos cuerpos apoptóticos. Dentro de estos reguladores, inhibidores o facilitadores para ejecución o liberación de proteínas en la activación o en su momento en el catabolismo de cierto citoesqueleto para que no me genere una actividad apoptótica errónea. La prevalencia de perros que nuestros propietarios o familiares reportan con ciertos signos de cambios de comportamiento, ¿no? De entre de ellos es la agresión, la disfunción cognitiva, ansiedad por separación, ansiedad, miedo y fobias, ¿no? Vocalizaciones, actividades compulsivas, destructivas e incluso el andar deambulando, ¿no? ¿Cuáles son la prevalencia reportada en gatos que son de mediana edad, ¿no? En algunos casos hay situaciones de deambulación, vocalizaciones. Hay situaciones de síndrome de disfunción cognitiva, miedo, agresión, sobrecrecimiento y en algunas ocasiones llegan a presentar una ciclalización o medio ambiente un poquito más ciclalizado, ¿no? Como problema crónico ligado al envejecimiento, sí. En el proceso de envejecimiento se han observado cambios similares. El origen vascular es menos probable, por supuesto, no se descarta. Pero en el caso, en el deterioro de los órganos de los sentidos es muy importante para nuestros perros, ya que la memoria puede estar ausente, ¿no? También está relacionada junto con la individualidad, personalidad, ¿no? La atrofia cerebral y pérdida neuronal, en el caso de nuestros gatos, pueden generar una alteración importante de la mielina, degeneración axonal y una marcada reducción tanto del tamaño de las neuronas colinérgicas como de las longitudes de las dendritas. Y esto en comparación con los gatos de 2 a 3 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que esta atrofia puede generar de manera abismal un cambio de comportamiento mucho más específico. Por eso es que en algunas ocasiones nuestra primera instancia, vean en este caso de este perro, a través de la visualización del olfato del que llegaba a tener nuestro paciente, logró reconocer a sí mismo también situaciones en donde, ah, es algo con lo que yo jugaba, ah, por supuesto, es algo con lo que el mismo perro puede llegar a presentar un reconocimiento un poquito más específico, ¿no? Los cambios o manifestaciones más comunes que llegan a tener nuestros pacientes son alteraciones del ciclo vigilia-sueño, vagabundeo, intolerancia hacia el ejercicio, intolerancia hacia las caricias, cambios en los hábitos de eliminación, desinterés, signos de ansiedad, vocalizaciones disruptivas. En el ciclo vigía-sueño, las alteraciones del ciclo circadiano son mucho más importantes, donde duermen más durante el día y menos durante la noche, ¿no? La actividad aumenta en el vagabundeo, la vocalización y el aumento como tal del apetito, o en algunos casos hay una disminución del apetito, hay una disminución de la exploración y de las actividades físicas, o el hecho de que estén camine, 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 atorándose, caminando sin cesar, o cuando se llegan a atorar y a quedar, puede llegar a generar un disturbio totalmente específico. En este caso es una demencia vascular porque salió después de un procedimiento quirúrgico, ya que tenía una alteración cardiovascular, tuvimos que hacer una situación de toracocentesis. En el caso de ciertos signos clínicos, pueden llegar a presentar irritabilidad, ansiedad, fases de ansiedad por separación, ¿no? Incluso lo que antes de una manera anormal, antes decías, no, pues este gato ni me hacía caso, o este perro estaba en su situación de viaje dentro de otras cosas, ¿no? Sin embargo, ya conforme empieza a envejecer, se vuelve más tolerante o más irritante, o incluso puede llegar a generar mayor consentimiento hacia nosotros. La capacidad de aprendizaje y memoria es tan incapaz de aprender actividades nuevas, no responde a trabajos o tareas y órdenes donde ya se conocía.
No llegan a reconocer algunos lugares, personas, familias, mascotas que antes sí se identificaban. Las relaciones de comportamiento e interacción sociales, la disminución o desaparición del interés social, disminución o desaparición del ritual cotidiano de saludo, apariciones o alteraciones en la jerarquía social, habitualmente observables en respuestas agresivas, mordidas o gruñidos. Y en algunas ocasiones, muchos de nuestros gatos, si son específicos para morder, te llegan a morder, u otros de los casos los llegan a olvidar, ¿no? ¿Cuáles son las causas del incremento de la vocalización? Porque la mayoría de nuestros gatos llegan a incrementar a nuestros perros una zona de vocalización. La primera es la desorientación, unos ataques intermitentes, dolor. Y debemos de reconocer cuáles de estos son los que en realidad me están llevando a esta zona de vocalización. Existen también conductas de eliminación, conductas en donde el perro y el gato orinan y defecan en situaciones o lugares en donde antes no lo hacían. Hay conductas de acicalamiento mucho más exacerbadas, incluso hasta autolesionarse, si no antes no hay previo una historia de procesos dermatológicos, de flores, movimientos anormales, conductas alimentarias, falta de interés o consumo constante. Ah, se me olvidó comer, o otra vez voy a comer, o incluso llegan a tener manifestaciones de inapetencia o anorexia o pica de manera mucho más específica. Áreas de la orientación, confusión, inconscientes y desorientación se pierden fácilmente en lugares conocidos, desorientación en sitios familiares, mirada perdida, vagabundeo sin rumbo aproximadamente, ¿no? El proceso diagnóstico como tal va encaminado a que, bien lo he hecho menciona, evaluar al perro o al gato que me está llegando a consulta y describir esta fase de por qué está presentando este proceso de desorientación, descartando a través de evaluaciones de medicina interna antecedentes de un proceso de enfermedad, presiones arteriales e incluso trastornos ortopédicos y o no neurológicos ligados a un proceso de envejecimiento. Pensando en que puede llegar a someterse un estado de situación de deterioro cognitivo leve a avanzado. Y no olvidar que el modelo de envejecimiento en perros y gatos hijos con humanos se puede clarificar de acuerdo a eventos de enfermedad o tratamientos que antes no tenía e incluso el clarificarlo puede desarrollar que se desarrolle más la enfermedad. ¿Cómo lo hago? A través de una valoración geriátrica. ¿Qué es la valoración geriátrica? Es un proceso estructurado de valoración multidimensional con frecuencia interdisciplinario y donde se detectan múltiples problemas físicos, funcionales, sociales y ambientales. Para eso, por la alta complejidad de los problemas que tiene un perro y gato viejo, muchos perros necesitan una detección oportuna. Existe una elevada prevalencia de enfermedades y problemas que en la actualidad no se reconocen. El incidente de deterioro de la funcionalidad durante la hospitalización puede ser prevenido con una adecuada valoración y abordaje. ¿Cuál es el objetivo de una valoración geriátrica integral? Detectar de una población o animales en situaciones de riesgo y que precisan de una valoración exhaustiva. ¿Cuáles son esos beneficios? Vean una gran cantidad de beneficios. Mejorar el tratamiento, monitorear el resultado del tratamiento, ahorro de costos sanitarios, mejorar el estado emocional y bienestar. Y obviamente planificación adecuada de los cuidados para situar a las personas en el mejor nivel de asistencia. ¿Cuáles son los componentes de esta valoración geriátrica integral? Una evaluación mental, funcional, física y una evaluación socioambiental. Debemos de evaluar estos
manifestaciones específicas de enfermedad, de las cuales ya les he hecho mención, donde son la punta del iceberg, donde abajo está la mayor cantidad de los problemas. ¿Cuál es el resultado final de esta valoración? Deberá de ser un listado de problemas y necesidades con un fin de tener un plan específico con objetivos razonables. En el caso de demencia, debo de hacerles mención que a través del libro de Gary Landsberg, que me habla de demencia, un médico veterinario canadiense especializado en comportamiento, menciona que a través de signos, de puntajes, a través de lo que hemos mencionado en cuanto a desorientación, confusión, interacción, relaciones sociales, ciclo, vigía, sueño, podemos nosotros llegar a describir a través de estas notas una situación en donde las actividades me pueden dar un puntaje para poder describir o desarrollar un proceso de deterioro cognitivo leve a severo. Entonces, y métodos diagnósticos diferenciales y definitivos existen. El uso de testeos cuantitativos, como los hemos visto a través de cuestionarios, biomarcadores plasmáticos, o incluso en algunas ocasiones, nosotros hemos identificado que esto a través de los biomarcadores plasmáticos son un poquito más en proceso de investigación científica que a la vez todavía no se ha llegado a regular o que se haga de manera más continua. Existen en la actualidad criterios clínicos a través de neuroimagen, pruebas de laboratorio, donde nosotros podemos llegar a describir cierto tipo de confirmaciones de alteraciones cerebrales que me puedan describir la liberación de proteína beta mieloide reactiva o la confirmación histopatológica. Los diagnósticos diferenciales que ustedes deben de llegar a tener en mente son todos estos que me generan trastornos del comportamiento, signos neurológicos, episodios convulsivos parciales, disfunciones sensoriales, disfunciones endocrinas en caninos y felinos. Todo esto deben de reconocer para tratar de mejorar su criterio diagnóstico y no quedarse con que es un deterioro cognitivo simplemente porque tenga este tipo de comportamientos. Desórdenes metabólicos, dolor, neuropatías periféricas, gastrointestinales, urológicas, dermatológicas. Hay una gran cantidad de situaciones que ustedes deben de describir. Pseudodemencias o demencias tratables. Existen en la actualidad pacientes que llegan a tener manifestaciones de enfermedad específicas con alteraciones neurológicas. Una de las que más he visto es un proceso de hipotiroidismo que me genera circunstancias de desarrollo de pacientes con alteraciones neurológicas un poquito más inestables. El hipotiroidismo puede no recapturar de manera adecuada la serotonina a través de la baja liberación de la hormona tiroidea. Y esta baja recaptura de serotonina puede de alguna otra manera necesitar ayuda por medio de fármacos como la fluoxetina, que me ayuden en cierta medida a mejorar esta recaptura y a mantener ese equilibrio colinérgico dentro de las neuronas presinápticas para poder mantener esta neurotransmisión adecuada dentro de la liberación de sustancias. Esto de alguna otra manera son demencias o pseudodemencias tratables y estas pseudodemencias pueden mejorar y ya no sería una de pseudodemencia, o sea, ya no es en realidad una demencia, es una pseudodemencia como tal, ¿no? Un algoritmo que yo les voy a manejar es básicamente así, ¿no? Cuando hay cambios de comportamiento con deterioros cognitivos, nos vamos hacia un examen físico.
examen de la retina, medición de la presión arterial, cambios hematológicos a través de un análisis de química sanguínea, incluidos testeos de la tiroxina, análisis de orina. Si en un momento dado hacemos un examen ortopédico y neurológico, si tenemos alteraciones de dolor, tratar de manera adecuada el dolor. Si no hay cambios de comportamiento por dolor, nos vamos o sale algún paciente con alteraciones con hipertiroidismo o hipertensión, dar un tratamiento adecuado para controlar. Si el signo continúa después de haber tratado el dolor o los signos de estas enfermedades son tratadas y aún así persiste el signo de demencia, por supuesto, tenemos un diagnóstico de acuerdo a estos testeos del cuestionario que les acabo de hacer mención. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues existen muchos tratamientos. ¿Qué tanto hay de tratamientos? Hay tratamientos médicos y no médico-farmacológico. Médico-farmacológico va a incluir desde recaptura de serotonina a través de fluoxetina, selegilina y otras sustancias o fármacos que me ayuden a modificar el entorno medioambiental. Sin embargo, un paciente geriátrico no debe de modificarse de su entorno medioambiental. Les he mencionado aquí que si nosotros llegamos a tener un catabolismo celular, el mejor medio para la liberación de dopamina es a través del ejercicio y el conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? En humanos te ponen a leer, te ponen a hacer ejercicios de destreza, de rompecabezas. En perros y gatos, ¿qué debemos de hacer? Modificar ese medio ambiente para que él logre reconectar y el ejercicio me logre mantener a la dopamina, noradrenalina y adrenalina liberadas junto con estos fármacos de recaptura de serotonina para poder restablecer estos métodos de neurotransmisión. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de estímulos y fisioterapia podemos mejorar al paciente envejecido. Uno de los principales fármacos para tratar la enfermedad de Alzheimer es la selegilina. Si nosotros decimos que dentro de la fisiopatología de la enfermedad, cuando hay depósitos de la proteína beta-amiloide sobre el organismo y empieza a haber un signo de repercusión sobre el axón y sobre la dendrita, esos microtúbulos llegan a generar una mayor liberación de la monoaminooxidasa. Y esa monoaminooxidasa genera que no se liberen bien las sustancias de neurotransmisión, genera esa poca o ese acortamiento de las neuronas. La selegilina es un fármaco que me ayuda a inhibir esta aminomonooxidasa y a su vez, al inhibirla, podemos nosotros intervenir a través de la fisioterapia, rehabilitación, ejercicios, dietas, modificadores de enriquecimiento y tratamientos de recaptura de serotonina para que ese paciente logre mantener ese mecanismo de neurotransmisión de manera importante. Otro es la propentofilina. Este es un fármaco que me ayuda a mantener la oxigenación. Les había dicho esto. Si hay una disminución en el crecimiento celular, va a llegar una menor cantidad de sangre. Es una lesión de tipo vascular. Entonces necesitamos aumentar el flujo sanguíneo. Y por supuesto, fluoxetina o paroxetina, que son fármacos que me ayudan a mantener un incremento de la recaptura de la serotonina. Las dietas enriquecidas en antioxidantes reducen la disfunción cognitiva. Pues sí, existen dietas que básicamente me ayudan por medio de asimilaciones del cuerpo cetónico que me ayudan a fomentar la liberación de estos cuerpos cetónicos de enriquecimiento
o de oxigenación a nivel celular. En normalidades adecuadas, la neurona es dependiente de oxígeno y de glucosa. Al haber cambios importantes de pacientes con incrementos de glucosa y de tener una insuficiencia en los receptores de insulina, hacen que tengamos variaciones en cuanto a la nutrición del paciente con envejecimiento a nivel neuronal. ¿Qué quiere decir? Que estos receptores de la insulina que son insuficientes pueden hacer que la glucemia no pueda entrar de manera adecuada a la neurona y no pueda entrar de manera directa hacia la neurona para poder generar su ejercicio. Es por eso que se utilizan otras vías de alimentación y nutrición y fomentación de energía, que es a través de las dietas. Las dietas como tal me van a ayudar básicamente a utilizar triglicéridos de cadena corta, liberación de sustancias como los cuerpos cetónicos a nivel hepático, donde me van a ayudar a mejorar la cantidad de energía necesaria a nivel celular, mejorándome así que aún así con pacientes con alteraciones de la resistencia a la insulina o baja en los niveles de insulina, puedan aumentar un aporte de energía alterna para que esa neurona no pueda depender al 100% de la glucosa y esa pueda mantener una viabilidad de equilibrio dentro de este tipo de pacientes. Entonces, yo les decía que la seleginina va a inhibir estrategias terapéuticas, ¿no? Si tenemos una buena cantidad de tirosina, hay dopamina y hay liberación de serotonina y se recaptura y se estimula. Si hay inhibición de, o si hay una, vamos a llamarle una lesión a nivel neuronal, y la MAO está persistente, no vamos a tener esta recaptura totalmente adecuada, ¿no? Y algo que sí podemos nosotros tratar es la fluoxetina para tratar estos problemas de ansiedad. Ojo, no se deben de combinar estos fármacos fluoxetina inhibidores de la MAO, ya que tienden a tener un mismo vía o mecanismo de acción. El triptófano se llega a producir a través de un aminoácido dependiente de la absorción intestinal y posteriormente llegamos a generar una oxidación para fomentar la liberación de la síntesis de serotonina. Y con esto nosotros debemos de generar una captura o ayudarle al paciente a recapturarla a través de este tipo de moléculas que nos pueden acuñar una perspectiva mucho más viable. Es decir, los cambios de comportamiento van a ir relacionados con el ejercicio, con las actividades físicas, más mentales, más el tratamiento médico. ¿Dónde se produce la 5? Esta 5-fluoxetina, esta fluoxetina se va a producir en algunas células del sistema nervioso central, otras en las células enterocromafines del sistema gastrointestinal y las plaquetas. Es activa en el sistema vascular, músculo liso, sistema nervioso central y periférico. En el sistema nervioso central actúa como un neurotransmisor y neuromodulador. En el sistema serotoninérgico interviene en funciones como el sueño y la vigilia. Perdón. La posición y tono postural. Este fármaco es un inhibidor de la recaptura, es decir, que va a aumentar la concentración de las 5.
fluoxetina. Es decir, lo que vamos a hacer es recapturar y mejorar la viabilidad de la neurona y fomentando que no existan tantas alteraciones del ciclo vigía-sueño. ¿Cómo actúa básicamente? La serotonina es un químico sustancial cerebral funcional que puede generarme de manera participativa esta neurotransmisión como llaves que nadan a través de la sinapsis en las hendiduras sinápticas y generando un mensaje que se pasa a través de moléculas receptoras para poder abrir esa reabsorción por el axón. Es decir, hay personas que nacemos con poca recaptura de la serotonina y actuamos de manera, vamos a llamarle, a través de estímulos que son como por actividades un poquito más, déjenme mencionar, por impulsos. Cuando tienes mucha serotonina, estos impulsos no llegan tan fácilmente hacia tu cerebro para que de alguna otra manera puedan ser controlados. Es lo mismo que sucede en medicina veterinaria. En este sentido, así actúa un poco la serotonina. Hay que tener en cuenta los aspectos y cambios de comportamiento dentro de los procesos de ansiedad y qué me pueden generar y en qué momentos utilizarlos. He aquí algunos ejemplos. Y bueno, algunos otros ingredientes que podemos llegar a utilizar también como nutracéuticos están dentro, como la melatonina, algunos modificadores de la dieta y algunos otros fármacos que me ayuden a mantener un sitio mucho más estable dentro del paciente. El tratamiento homofarmacológico, cuidados, red de apoyo, conservar la funcionalidad a través de medidas de rehabilitación, educar a los propietarios, evitar drásticamente modificar el entorno y una nutrición adecuada. Hay que prevenir a través del enriquecimiento ambiental, estímulo mental, nutrición y farmacéutico. La nutrición, bien les he hecho mención que a través de una base de triglicéridos de cadena media se convierten en cuerpos cetónicos en el hígado y es una fuente de energía alternativa. Existe una inmunopatogénesis del Alzheimer relacionada con la enfermedad de acuerdo a la composición del microbioma. Y para eso, ¿qué quiere decir? Que cuando existe un proceso neurodegenerativo, hay un proceso de neuroinflamación. Pero ¿cómo se produce esta neuroinflamación? Ahora nos vamos a ir de abajo hacia arriba. Nosotros abajo llegamos a tener microbiota proinflamatoria y microbiota antiinflamatoria. Si existe la liberación de esta disbiosis y hay un proceso inflamatorio intestinal generándose una permeabilidad intestinal, va a haber la liberación de sustancias endotoxinas por medio de una inflamación sistémica, por la producción de citocinas inflamatorias. Y esto puede desencadenar la liberación de un estrés oxidativo o un incremento de la permeabilidad. Esta reacción de permeabilidad y inflamación sistémica puede desencadenar que generemos a nivel inflamatorio celular, la liberación de reacción de la proteína beta-mieloide,
¿Qué quiere decir? Que algo tan sencillo como mantener un microbioma intestinal adecuado puede proveer que no generemos una inflamación crónica a nivel cerebral. Y eso puede disminuir los procesos de inflamación y de progresión mental. Y existen estudios ya en medicina veterinaria que lo están evaluando. Es por eso que debemos de ofrecer también a nuestros pacientes con procesos degenerativos neuronales o en antesala, de acuerdo al microbioma intestinal, en disbiosis, con inflamación o proinflamatorios, que en la actualidad ya existe evidencia que tratando de mantener esta proinflamación podemos mantener esta neurona mucho más sana. Y aquí lo vemos en este esquema mucho más rápido. Si existe una baja en el crecimiento, en el movimiento gastrointestinal, existe en esas uniones entre los espacios de los enterocitos, hay una mayor formación de enterotoxinas, las cuales pueden circular e ir pasar hacia la barrera hematoencefálica y generar una neuroinflamación y el depósito de proteínas beta amiloide mucho más específicas. Es por eso que aquí les dejo en este esquema un microbioma sano y otro que está enfermo. Si hay un microbioma sano, podemos generar de manera significativa emociones cognitivas, nociceptivas, clarificaciones mentales y clarificaciones responsivas de actividades o estímulos psicológicos mucho más adecuados. Por eso es que es nuestro segundo cerebro, el microbioma intestinal. Por eso, en el caso de algunos pacientes que sufren anomalías gastrointestinales crónicas, pueden ser los que preservan más hacia un diagnóstico de deterioro cognoscitivo crónico. He aquí algunos ejemplos de pacientes con anomalías de enfermedades de actividades mentales superiores. Ahora, lo más importante aquí, doctores, es, ya casi para terminar, es esta reflexión que les voy a hacer. Antes que nada, aquí quiero que ustedes queden como en contexto cómo quieren envejecer, ¿no? Hay personas que tienen un abatimiento funcional por pérdida de trabajo, de funcionalidades de extremidades. Se deprimen, dejan de comer, se desnutren. Hay alteraciones gastrointestinales, procesos proinflamatorios y muerte. Otros donde hay una demencia, en donde aquí se dan cuenta, les tienen que ayudar a poder mantener un equilibrio. Y la otra es el encarnizamiento, en donde está intubado al 100%. ¿Qué es lo importante aquí, doctores? Mantener lo posible la salud y cuidar de mí hasta cercana a la muerte. Sensación satisfactoria de mi persona y la vida la mayor parte del tiempo, no reproches y resentimientos. Tener familia y amigos, continuar interesada en el mundo y las personas. Capacidad de escoger e influenciar mi envejecimiento de acuerdo a mis valores. Satisfacer necesidades y algunos deseos. Capacidad de ajustarme a los cambios de la vejez. No sentir soledad o aislamiento. Continuar aprendiendo y trabajando. Estar en paz con el hecho de no vivir para siempre. En conclusión, doctores, la mayor parte de los estudios y percepción popular es que una buena vejez depende gran parte de una buena actitud. Las actitudes positivas implican aceptación, tolerancia, flexibilidad para enfrentar la adversidad. Si usted tiende a ser pesimista, resentido, por favor, hoy mismo trate de cambiar su manera de ver las cosas. Cambie su actitud, mire hacia afuera, hacia los demás, deje de pensar que la vida le debe, acepte los hechos con humildad, especialmente el de envejecer y morir.
Promover un envejecimiento en las mejores condiciones en función de la funcionalidad. Y este está muy bonito. Y de los gatos y de los humanos y de todos es importante. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Si tienen dudas o preguntas, por favor, háganmelas saber. Y con gusto se las voy a responder. Les dejo mi contacto en donde me pueden llegar a hacer sus preguntas, sus dudas. Y pues básicamente estamos aquí para lo que ocupen. Pues muchas gracias. Gracias al Laboratorio Inofarma.